Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Daniela Alejandra Martínez del Razo. Soy médico radiólogo adscrita al Departamento de Imagen de FUCAM. Hoy les voy a hablar de la evaluación de las lesiones no masa, un tema muy interesante. El objetivo de esta plática es reconocer las características de las lesiones no masa por ultrasonido, describir la correlación de las características de las lesiones no masa entre ultrasonido y mastografía, e identificar las causas benignas y malignas de las lesiones no masa por ultrasonido. ¿Qué son las lesiones no masa? Bueno, hay varias descripciones de acuerdo a diferentes autores. Sin embargo, una de las definiciones más aceptadas es un área de alteración de la ecotextura en comparación con el tejido mamario circundante que no se ajusta a la forma de una masa. No se incluye actualmente en el léxico BI-RADS y la incidencia de los hallazgos o lesiones no masa oscila entre el 1% y el 5.3% de los estudios de imagen. ¿Qué quiere decir una lesión masa? Para que nos quede un poco más claro las diferencias entre no masa y masa. Bueno, una lesión masa es aquella que ocupa un espacio representada en dos diferentes proyecciones. Las asimetrías focales o en desarrollo se relacionan generalmente con un realce no masa por resonancia magnética y pueden manifestarse por ultrasonido como lesiones no masa. Falta unificar los términos o la definición acerca de las lesiones no masa. También se ha definido como un área vaga de ecotextura alterada, lesiones no formadoras de masa, lesiones no similares a una masa y lesiones no masa. Esos son los otros nombres que también se les ha dado a las lesiones no masa. En cuanto a las definiciones de las lesiones no masa, hay varias, ya que existen diferentes autores que han tratado de dar una definición acerca de qué son. Y aquí les pongo algunas de las más conocidas o más aceptadas, que químicos colaboradores dijeron que es un área hipoecoica, que es diferente al tejido glandular circundante. Gis y colaboradores dicen que es un área identificable de alteraciones de la ecotextura en comparación con el tejido mamario circundante, representado en las imágenes ortogonales y que no se ajusta a una forma de masa convexa en cuanto a los márgenes. Park y colaboradores dicen que es una lesión visible en dos planos ortogonales que no se puede caracterizar como una masa debido a una falta de márgenes o de forma. Wang dice que es una lesión en una imagen de ultrasonido convencional que no cumple estrictos criterios para definirse como una masa. Chin menciona que es una lesión con mínimo o nulo efecto de masa, una heterogeneidad focal que se distingue del parénquima mamario normal adyacente o calcificaciones no asociadas a una masa. Puede tener áreas de tejido glandular normal o grasa intercalada entre dicha lesión. Y por último, Co dice que es una lesión que es difícil de reconocer como un efecto de masa o heterogeneidad focal distinta al parénquima mamario normal. En cuanto a las clasificaciones, se han intentado hacer varias, también por los mismos autores, que son los que más han investigado acerca del tema, y lo definen como patrones de lesión no masa, de acuerdo a la distribución, a la ecotextura no masa, que se ha clasificado generalmente por la escala de grises, la distribución de las lesiones no masa y las lesiones no masa. Que también se clasificaron por Wang entre áreas similares a la que hizo His en cuanto a la ecogenicidad. En cuanto a la distribución de las lesiones no masa, también se ha intentado hacer diferentes clasificaciones en cuanto a la orientación, la distorsión de la arquitectura, la sombra acústica posterior, que son como hallazgos asociados también. Y ahorita les voy a mencionar un poco más de esto para que les quede más claro. Bueno, la descripción de las características por ultrasonido de lesiones no masa no se ha estandarizado actualmente, ya que, como les acabo de mencionar, existen
diversos autores que dan cada uno su definición y también de acuerdo a la distribución y características que estas tienen. Entonces, algunas de las características de las lesiones no masa anteriores eran complicadas e irreproducibles entre un observador y otro, lo que ha resultado como en discrepancia para poderlas definir. Y sobre la base de las definiciones y diversas clasificaciones descritas, en la literatura se ha encontrado útil clasificar a las lesiones no masa como por dos características principales, que son la egogenicidad y la distribución. Las características de las lesiones no masa por ultrasonido se van a dividir en tres grandes ramas, que son de acuerdo a la egogenicidad que estas tengan, la distribución y las características asociadas. En cuanto a la ecogenicidad, se define que pueden ser predominantemente hipoecoicas, es decir, que más del 50% de estas lesiones tengan este patrón, que sean predominantemente hiperecoicas, que tengan un patrón mixto, o que sean predominantemente anecoicas. En la distribución, se han descrito la distribución focal, que es una pequeña área confinada, la distribución lineal y segmentaria, que va a ser aquella área longitudinal o triangular dispuesta en una línea o a lo largo de una distribución ductal. La distribución regional no se ajusta a la distribución ductal ni segmentaria. Las características asociadas, podemos encontrar distorsión de la arquitectura, arquitectura tubular, sombra acústica posterior y calcificaciones. En cuanto a la ecogenicidad, ahorita les voy a poner algunos casos para que quede más claro cuando es predominantemente hipoecoica, predominantemente ecogénica, de patrón mixto, o cuando predomina los hallazgos anecoicos. De acuerdo a la distribución, aquí les pongo los ejemplos de focal en una distribución lineal, si vemos que sigue el trayecto de un ducto, es una imagen tubular, y la distribución focal, que es un área un poco más extensa a la distribución focal y que no tiene el trayecto de un ducto. Se han descrito diversas entidades histopatológicas que se asocian a los hallazgos no masa por ultrasonido. Es importante ya que hay patologías benignas y patologías malignas, que son las que más nos interesaría, de acuerdo a las características que pueden manifestar como lesiones no masa. En cuanto a la correlación de los hallazgos histopatológicos benignos y malignos, podemos ver que las lesiones no masa, cuando se asocian a calcificaciones, se ha visto que tienen mayor probabilidad de corresponder a un hallazgo maligno. Pueden visualizarse dichas calcificaciones como focos ecogénicos y debe sospecharse que son malignas, o tener en mente que la mayor probabilidad de que estos hallazgos sean malignos es más alta, es decir, hasta 3 veces más alta la probabilidad de que un hallazgo no masa o lesión no masa, cuando se relaciona con calcificaciones, sea maligno. Autores que han descrito las calcificaciones en las lesiones no masa también coinciden en que cuando existe una lesión no masa asociada a calcificaciones, la probabilidad de que dicha entidad sea maligna es mayor que a que sea benigna. En este caso les muestro una mastografía de la mama derecha en proyecciones convencionales, en donde podemos ver esta zona de distorsión de la arquitectura asociada a calcificaciones finas pleomórficas mejor definidas en los conos de magnificación, que al rastro intencionado por ultrasonido vemos que corresponde a esta zona focal heterogénea de predominio hipoecoico, en la cual se alcanzan a ver estos puntos ecogénicos que corresponden a las calcificaciones que vimos en los conos de magnificación. Tiene hallazgos acústicos posteriores mixtos y tampoco se puede definir como una forma o márgenes bien definidos, por eso entra en la clasificación de lesiones no masa. Se le hizo evidentemente biopsia y el diagnóstico fue un carcinoma ductal infiltrante. En este otro caso, de un ultrasonido en la mama izquierda,
vemos una zona focal heterogénea, este es de predominio ecogénico, en donde también se alcanzan a ver algunos puntos aislados ecogénicos, que se sospecha que son calcificaciones. Sin embargo, le hacemos unos conos de magnificación en dicha zona y vemos que corresponden a esas calcificaciones finas, pleomórficas, de distribución regional, que tienen características de sospecha, motivo por el cual también se les hace biopsia guiada por ultrasonido y corresponde a un carcinoma ductal in situ de alto grado con adenosis florida también. Este es el caso de otra paciente en la cual se le realizaron estudios de chequeo en los cuales vemos que en la mama derecha hay algunas calcificaciones finas pleomórficas que se pueden definir muchísimo mejor en los conos de magnificación y vemos que se asocian a una zona de mayor densidad. Se le hace ultrasonido y vemos que al rastreo intencionado en esa zona es una zona de distribución regional, heterogénea, de predominio ecoico, en la cual se alcanza a ver estos puntos ecogénicos que corresponden a las calcificaciones descritas en el estudio de mastografía y conos de magnificación, que tampoco se define como una masa, ya que no se alcanzan a definir bien los márgenes, ni se ajusta bien a la definición de una masa, y se asocia también a distorsión de la arquitectura. En este caso también el diagnóstico fue maligno. En este caso es una paciente que refería una masa palpable en la mama izquierda. Vemos en proyecciones convencionales, MLO y CC, estas calcificaciones finas pleomórficas de distribución segmentaria, cómo se dirigen hacia el pezón y este ganglio, con engrosamiento de la cortical y aumento de la densidad. En el ultrasonido, la traducción es estas zonas regionales, heterogéneas, predominantemente hipoecoicas, en las cuales se alcanzan a ver los focos ecogénicos, que son las calcificaciones, hallazgos acústicos posteriores mixtos, y también correspondió a un carcinoma ductal. En cuanto a las lesiones no masa con arquitectura tubular o ductal, aquí les pongo esta, que se me hace un ejemplo muy didáctico, ya que se alcanza a ver perfectamente la distribución tubular, que nos ayuda a entender un poco más la lesión no masa con arquitectura tubular o ductal. En la sombra acústica, que es uno de los hallazgos que acompañan a las lesiones no masa, puede observarse como cambios benignos o malignos, puede indicar cambios patológicos como una reacción desmoplásica en tumores malignos. En condiciones benignas puede asociarse a tejido mamario muy denso, fibroso, con alguna cicatriz, o en casos en los que vemos patologías malignas como un carcinoma invasor. En esta imágenes de ultrasonido vemos una zona de lesión no masa focal, predominantemente hipoecoica, que proyecta sutil sombra acústica, al igual que en estos otros ejemplos, que a la toma de biopsia se corresponde con una hiperplasia estromal pseudoangiomatosa. En la distorsión de la arquitectura puede atribuirse a cambios patológicos como distorsión de los ductos dentro del tejido fibroglandular adyacente o causas que enderezan los ligamentos de Cooper cercanos. También existen entidades benignas y malignas que pueden provocar distorsión de la arquitectura. En cuanto a las condiciones benignas, vemos que los diagnósticos frecuentes son fibrosis, adenosis esclerosante y necrosis grasa. Que como bien sabemos, la necrosis grasa por ultrasonido puede tener datos de sospecha. Y en cuanto a las entidades malignas, se relaciona como retracción del tejido alrededor del tumor o el tumor en sí que está provocando retracción del tejido, al cual afecta extensión del tumor a los ligamentos de Cooper, que estos en lugar de verse cóncavos se rectifican y producen sombra,
o fibrosis causada por contracción del parénquima mamario después de la quimioterapia. Es importante recordar que la distorsión arquitectural es la característica asociada más frecuente de las lesiones no masa que corresponden a lesiones malignas. En estas imágenes de ultrasonido se observa una distorsión de la arquitectura en la mama izquierda, radio 1, en la cual vemos que no corresponde a una masa, que la ecogenicidad es heterogénea y los hallazgos acústicos posteriores también. Este otro ejemplo también vemos distorsión de la arquitectura del tejido mamario, en el cual hay una zona de menor ecogenicidad, como se ve aquí, sin vascularidad al Doppler, y que pues no afecta en sí los hallazgos acústicos posteriores, no hay ninguno. Aquí correspondió a un carcinoma ductal in situ de alto grado y adenosis florida. Park y sus colaboradores definieron que la distribución lineal y segmentaria se presenta con más frecuencia en las lesiones no masa que van a corresponder a un diagnóstico maligno y oscila entre el 45 o 17%, y las lesiones no masa que son benignas oscilan entre el 46 al 90%, con tasas de malignidad que van desde el 10 al 40% en cuanto a la distribución lineal o segmentaria. Kim y colaboradores informaron que los hallazgos histopatológicos benignos más comunes en cuanto a las lesiones no masa son los cambios o la condición fibroquística y que pueden manifestarse tanto en cánceres invasivos como no invasivos, así como neoplasias malignas no primarias de la mama. En este caso de ultrasonido, son imágenes de la mama izquierda en el cuadrante superior externo, en lo cual vemos una lesión no masa de distribución regional, heterogénea, predominantemente hipoecoica, que no cambia por completo en las diferentes barridos del transductor, a la cual se le hizo biopsia y resultó ser una condición fibroquística. Este otro caso, en el cual vemos también una zona focal de menor ecogenicidad, en la cual no podemos ver ni márgenes ni forma para decir que es una masa como tal, que se asocia a sombra acústica posterior y que a la biopsia correspondía a ectasia ductal, hiperplasia ductal usual moderada y cambios de células columnares sin atipia. Se han descrito muchas entidades benignas y malignas que se manifiestan como lesiones no masa, abscesos, metaplasia apocrina, en fin. Y algo que me llamó mucho la atención es que también está descrito el tejido mamario normal. En aquellas pacientes que vemos que las mamas son muy densas, muy fibrosas, a todos nos ha pasado que estamos haciendo un ultrasonido y vemos muchísimas zonas de sombra que tratamos de hacer compresión, mover a la paciente y sin embargo corresponden a tejido mamario sin alteraciones. Algo para recordar es que los cánceres de mama más comunes identificados en las lesiones no masa por ultrasonido fueron el carcinoma ductal in situ y el carcinoma lobulillar invasor. Entre el 11 y el 19% de los casos de lesiones no masa correspondieron a un carcinoma ductal in situ y hasta el 13% de los casos manifestados como lesión no masa correspondieron a un carcinoma lobulillar invasor. La correlación que hay entre el ultrasonido y los hallazgos mamográficos de las lesiones no masa se encontró que se asocia con mayor probabilidad a que estas sean identificadas en ultrasonido como lesiones no masa fueron las calcificaciones, la simetría focal o en desarrollo y la distorsión de la arquitectura. Es decir, cuando nosotros encontramos una mastografía, vemos alguno de estos hallazgos y en el ultrasonido no se va a ajustar a la definición de una masa, sino más bien a la definición de lesiones no masa. El ultrasonido correlaciona entre el 10 y hasta el 54% de los casos de las asimetrías en desarrollo detectados por mastografía. Las lesiones no masa malignas se asocian a menudo
con anomalías mamográficas y el 84% se asocia a entidades malignas y el 40% a entidades benignas. Es decir, tenemos que hacerles caso a los hallazgos no masa, ya que la probabilidad de que sean malignos son mayores. Se prefiere realizar biopsias cuando son identificadas estas lesiones por ultrasonido, debido a, como ya sabemos, a que es más accesible y menos costosa, mejor tolerada por la paciente. Se puede realizar una biopsia por estereotaxia cuando no estamos seguros de que lo que estamos viendo por mastografía es o tiene traducción por ultrasonido, para hacer las cosas más a la segura, aunque sea un método un poco más incómodo y más caro. La correlación entre los resultados de lesiones no masa por ultrasonido y la resonancia magnética es que una lesión no masa puede ser una correlación ecográfica de una alteración en resonancia magnética. Cuando nosotros hacemos ultrasonido y vemos alguna lesión no masa, es probable que también tenga esa zona una traducción por resonancia magnética o que tenga también un realce no masa. Wang informó que el carcinoma ductal in situ con áreas de distorsión de la arquitectura o disminución de la ecogenicidad puede aparecer como un realce no masa. Y las lesiones no masa en ultrasonido tienden a aparecer como realces no masa en la resonancia magnética. La realización entre el ultrasonido, o relación más bien, entre el ultrasonido y la resonancia magnética para lesiones no masa es: las lesiones no masa por ultrasonido también tienden a aparecer como realces no masa en la resonancia magnética, y las entidades más frecuentes o que más se han visto en la literatura es el 39% de los realces no masa que se definen por resonancia magnética y que también se habían visto por ultrasonido corresponden a un carcinoma lobulillar invasor. El 17% de estas lesiones correspondieron a un carcinoma ductal in situ, el 17% a carcinomas ductales invasivos con componente intraductal y el 23% con carcinomas ductales invasivos. La relación que hay entre las lesiones no masa en ultrasonido y la quimioterapia neoadyuvante es interesante, ya que después de la terapia, la contracción del tumor puede provocar fibrosis, ya sea dentro del tumor o en la periferia, y manifestarse como una área hipoecoica con distorsión de la arquitectura. La relación que hay de esta, de las lesiones no masa por ultrasonido y las cicatrices por biopsia también corresponde a áreas hipoecoicas con distorsión de la arquitectura. Hay un estudio muy interesante en el cual se estudiaron a 125 pacientes, de las cuales habían 129 lesiones. La media de edad de estas pacientes fue de 46 años. Los síntomas que referían era el 32% referían síntomas, siendo estas masa palpable o secreción por el pezón. El tamaño en el que oscilaban las lesiones no masa era de 25 milímetros y se usó la clasificación de distribución y características asociadas. En cuanto a la distribución, son las que hemos visto a lo largo de la práctica, que era el patrón focal, lineal o segmental y regional, y las características, las calcificaciones, la distorsión arquitectural y los cambios ductales anormales. Es importante recordar que ya vimos que todas aquellas que se relacionen con calcificaciones tienen mayor probabilidad de ser malignas, y se encontró que de las malignas eran el carcinoma ductal in situ, que como bien sabemos generalmente se relaciona más con calcificaciones, y de las entidades benignas, como ya hemos visto también a lo largo de la plática, la entidad más frecuente fueron los cambios fibroquísticos. Entonces, del estudio que antes mencioné, de las 33 lesiones, de las 129 lesiones que se vieron en 125 pacientes, 33 de estas correspondieron a entidades malignas, que esto significa el 45% que tenían una distribución lineal o segmentaria, y de ellas el 66% fueron un carcinoma ductal in situ, el 90% un carcinoma ductal in situ con un
patrón ductal microinvasor. Las asimetrías combinadas con calcificaciones no tuvo diferencia estadística entre las lesiones benignas y malignas, al menos en este estudio. En cuanto a las conclusiones de dicho estudio, vemos que las lesiones no masa en ultrasonido mostraron un alto riesgo de malignidad y el carcinoma ductal in situ fue la principal patología maligna. La palpación, las calcificaciones en mastografía combinada con la simetría, la distribución lineal o segmentaria en ultrasonido y las calcificaciones asociadas en ultrasonido y la distorsión de la arquitectura fueron los hallazgos más frecuentes de las lesiones no masa malignas. Como conclusión de esta plática, podemos decir que las lesiones no masa son muy importantes, ya que pueden indicar malignidad, especialmente si están asociadas a calcificaciones, ya que se ha visto que hasta 3 veces aumenta la probabilidad de malignidad cuando existen calcificaciones. Y deben generar sospecha, especialmente si se detectan hallazgos no masa en imágenes ecográficas en la ubicación esperada de los hallazgos sospechosos en mastografía o resonancia magnética. Muchas gracias.